antiguo Cinecosmos, uno de los sitios más importantes de la industria del entretenimiento durante la segunda mitad del siglo XX, será la nueva fábrica de artes y oficios Cosmos, dedicada a la formación en artes circenses, y será la sede de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Alojará un auditorio principal, un salón de danza, foros complementarios y multifuncionales, así como zona de talleres, azotea para eventos al aire libre y biciestacionamiento. Al ser la nueva sede de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, conformada por más de 80 músicos, contará con salón de ensayos y zona de tapanco para el coro con un tratamiento acústico especial, bodegas para el resguardo de instrumentos y una biblioteca para el cuidado de su memoria histórica. Destaca la creación de un gran salón de danza diseñado para las prácticas de artistas y alumnos de los talleres enfocados al arte del movimiento corporal. Cuenta con una zona de camerinos, regaderas, baños y espacios para vestuario amplios e iluminados de manera profesional, aptos para el uso de artistas escénicos. También se diseñó una explanada con techumbre como espacio recreativo urbano de reunión y expresión para los espectáculos de música en vivo de jazz, blues, rock y ritmos contemporáneos, además de contar con una terraza dedicada a la convivencia. En la parte alta del edificio, Faro Cosmos tiene salones de usos múltiples que ocuparán integrantes de los talleres de artes y oficios comunitarios y de la red de faros de la Ciudad de México para la enseñanza en artes escénicas, música, literatura y artes plásticas, entre otras disciplinas. Hay dos espacios fundamentales de Faro Cosmos, el Memorial del 71 y el espacio para el estudio y resguardo de los documentos relacionados con los movimientos sociales y estudiantiles de México, entre ellos el del 10 de junio de 1971, conocido como el Halconazo, que involucra el Cinecosmos, pues durante ese hecho, sus salas dieron refugio a los estudiantes. La caja negra del recinto es un espacio único en su género en México, ya que su flexibilidad le permitirá adaptarse a las necesidades de cualquier espectáculo de artes escénicas. Será utilizado por artistas invitados y por los talleristas como espacio de expresión permanente. Faro Cosmos tiene un foro B, destinado a las actividades de cineclub y como espacio más íntimo para otras propuestas escénicas con capacidad para 70 personas. El emblemático recinto, reconocido por su fachada en Art Deco, deja atrás años de abandono para convertirse en un nuevo centro cultural al norponiente de la Ciudad de México que beneficiará a más de 500,000 personas de las alcaldías de Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Faro Cosmos es el octavo que se suma a la red de faros de la Secretaría de Cultura Capitalina, junto con las faros de Oriente, Tláhuac, Tecomi, Miacatlán, Indios Verdes, Aragón y Azcapotzalco Xochicali para lograr la descentralización de la cultura. En el lugar destinado para tomar una gráfica histórica, además de que la jefa de gobierno realice el primer tacletazo, el cual marca la pauta de inicio de actividades en esto que fuera el majestuoso Cinecosmos, hoy Faro Cosmos. Bienvenidas y bienvenidas todos en esta mañana al Faro Cosmos. En estos momentos la jefa de gobierno realiza el primer claquetazo que marca la pauta para dar inicio con las actividades que se desarrollarán en el Faro Cosmos. Todos, el aplauso fuerte, damas y caballeros, en esta mañana, contentos por la inauguración de este espacio. Proyectos culturales y proyectos artísticos representa una gran responsabilidad y respetar el proyecto arquitectónico es clave para llevarlo a buen fin, en especial en este tipo de construcciones. Aquí, bueno, pues se ven algunos de las intervenciones. El sistema contra incendio tiene aire acondicionado, tiene especificaciones para las partes de electroacústica, de mecánica teatral, de pisos, dependiendo de los usos que van a tener, de acondicionamiento, de reflectividad acústica. La siguiente. ¿Por qué es importante este proyecto desde mi punto de vista? Primero, porque es un rescate de la memoria histórica de la ciudad, de distintas memorias históricas, porque es cierto que aquí se refugiaron los estudiantes en 1971 durante el Halconazo, y tiene su valor este lugar en términos del proyecto democrático que estamos construyendo desde el país del cual nos sentimos parte, en donde, y además viniendo del movimiento estudiantil, en mi caso, o habiendo participado en movimientos estudiantiles y reconociendo como parte de nuestra memoria el 68, el 71, pues representa esta recuperación como un espacio cultural, pues algo fundamental. Pero también es la memoria histórica de la ciudad, lo que representaron los grandes cines en su momento y la época de oro del cine nacional. Y lo que significa toda esta historia cultural de nuestra ciudad, historia en todos sentidos, en la recuperación de este centro cultural, en este lugar, pues que también es histórico en la ciudad porque representa también uno de los caminos originarios del México Tenochtitlan. Así que es un rescate de la memoria histórica en distintas concepciones. Pero también en el fondo, y es lo que refleja este espacio, es que nosotros concebimos a la ciudad como un gran proyecto cultural. Un gran proyecto cultural en donde la cultura de los derechos, de la democracia, de la igualdad y de la justicia son parte fundamental del proyecto de ciudad y de nación que representamos. Y en eso las fábricas de artes y oficios representan un elemento sustantivo. Y en el fondo este proyecto cultural de ciudad pues no es nada menos que lo que concebimos como el desarrollo y el gran desarrollo humano que requiere esta ciudad, en la igualdad, en los derechos, en la justicia, en la democracia. Este Faro Cosmos, este faro del poniente de la Ciudad de México, esta fábrica de artes y oficios, lo que brinda es una gran oportunidad, un gran acceso a la cultura y a los grandes derechos culturales que requiere esta ciudad. Así que enhorabuena por este espacio, gracias Víctor y gracias a todos por permitir que este espacio se convierta en una realidad y el proyecto fundamental de la Ciudad de México. Por eso decimos que la ciudad es capital cultural de América, porque aquí se recrea a la ciudad, se recrea nuestras culturas milenarias y se recrea el futuro de la Ciudad de México. Muchas gracias.